a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me di cuenta del increíble revuelo que se está formando alrededor del videojuego Stellar Blade. Y es que este proyecto de ciencia ficción del estudio coreano Shift Up se presentó como Project Thief hace ya bastantes años y está listo para estrenarse en abril en PlayStation. ¡Sí! El caso es que este videojuego ha conseguido desesperar y desquiciar a numerosos progresitos debido al diseño ultra mega sexy de su protagonista. ¡Qué hembra! Pero lo mejor de todo es que los desarrolladores tienen las cosas muy claras. No se someten al wokismo imperante de Occidente. Y eso es algo que los progres no pueden soportar. Acompáñame en esta increíble historia que demuestra una vez más que la clave para acabar con el wokismo la tiene Oriente. ¡Hentai! Adelante con la intro. En septiembre de 2022, esta empresa estuvo envuelta en una polémica debido a que una de sus empleadas intentó funarlos en Twitter. Este hilo está rescatado de la página de archive.org porque ha sido eliminado. Básicamente, una trabajadora les acusaba de haberla despedido por ser feminista. Un hilo, boicot a Stellar Blade. La empresa que hizo el juego Shift Up eliminó el trabajo de dos mujeres porque eran feministas. Soy una víctima y ex empleada de esta empresa de juegos. La chica se queja de que una actriz de doblaje fue despedida por llevar esta camiseta. Las chicas no necesitan un príncipe. Así que ella escribió un hashtag para apoyarla. Y los directores ejecutivos la llamaron fuera del horario de oficina. ¡Tú! Te callas la puta boca. Y la obligaron a eliminar el hashtag y el nombre de la empresa de su biografía. Luego dice que el acoso en el trabajo continuó y al final dimitió. También nos cuenta que el trabajo de otra ilustradora fue eliminado porque era feminista y que ella, al enfadarse, tuiteó públicamente sobre su experiencia. Y sus trabajos también fueron eliminados. Yo secundo la moción. ¡Pero con violencia! También nos enlazan artículos coreanos al respecto. Y como vimos antes, un artículo de la BBC. Se queja de que la industria de videojuegos coreana ha dejado un reguero de víctimas por declararse feministas. Y piensa que es demasiado injusto y que la empresa debería de ser criticada. Pide por favor que se corra la voz por ella y por las víctimas. Y que por favor boicoteemos Shift Up. Banea esto. Yo sé que el feminismo en Corea está bastante mal visto, pues se percibe a las feministas como un grupo violento, exagerado y profundamente misándrico. Pero visto cómo las feministas actúan en el resto de países y en países como el mío, España, se han dedicado a promover y elaborar leyes que discriminan a los hombres y eliminan su presunción de inocencia, como cuando han tenido la oportunidad, han decidido rebajar la pena y soltar a numerosos agresores sexuales a la calle. Miles de oleadas. ¿Cómo parasitan el dinero del contribuyente mediante asociaciones y cómo han hecho que se desarrolle una histeria colectiva a todas las chavalas jóvenes que le tienen miedo a los hombres? Pues sinceramente, me parece bien que en Corea se protejan de este movimiento totalitario y absolutamente desquiciado. Ya te lo decía tu abuelo, cuidado con las mujeres. Pues mira. En otro momento de la historia, hubiera defendido que cada cual tiene derecho a pensar lo que quiera sin que le despidan de su trabajo. Pero estoy acostumbradísima a ver que de repente una feminista abre un hilo en Twitter y a alguien se le acaba su vida laboral. Así que sinceramente no me da ninguna pena que el estudio Shift Up se proteja ante tremenda amenaza y decida expulsar a las trabajadoras feministas que dan el coñazo en redes sociales. Así que cero pena. Aquí tenemos el Varis Forum, en donde recogen también toda esta historia y en donde nos cuentan que a raíz de este hilo que acabamos de ver, los jugadores en realidad se alegran de que hayan despedido a estas dos personas. Y nos dice, el desarrollador Shift Up con sede en Seúl ha sido acusado de despedir a dos empleadas por sus creencias feministas. Pero en lugar de la protesta habitual, la respuesta ha sido rotundamente positiva por parte de los jugadores. El hilo de Twitter de uno de los empleados en cuestión aboga por boicotear el juego y Shift Up, pero parece que los jugadores tienen una idea diferente. El hilo se ha visto inundado de numerosas respuestas que celebran su despido. Declaraban sus intenciones de comprar el juego el día 1 y que merecía ser despedida. Sí, la verdad que sí. Shift Up lleva publicando avances varios años sobre este juego. Y ya en su momento, los periodistas hojas de videojuegos ya estaban poniendo el grito en el cielo. We would expect of a 60 FPS Unreal Engine 4 title on PlayStation 5. You know, we've seen like 1620p or so with Final Fantasy 7. So, you know, that's around that mark. It's not too surprising if it does actually end up going for that. The one thing, I know you were talking about the character from a bygone era. I do think the character model was actually like very distracting.
in not a good way, because like with the camera angles chosen, it just felt like this game seems like a game that came out in like 002 in terms of its, you know, like character design. It's like a bit old and not flattering, I don't think, for a modern audience. In comparison to something like Forspoken, which has, you know, I mean, yes, it has much more realistic looking character designs. It's not these hyper proportioned something or another, but it also seemed, I don't know, a bit more grounded in a way that I found much more appealing than what we saw here. From a general standpoint, I do agree with you, but I do think Project Eve, when it comes to facial construction, it does have some merit though, because it is, the characters look very different. It's just that once you go, you know, neck down, there's a lot of issues. Yes, that's the problem. Yeah, that's the problem. Solo entendí que tu papá te abandonó. Bueno, como veis, la prensa progre ya estaba llorando por el diseño del personaje allá por 2021. Pero el tiempo ha pasado y ahora es el turno de los progresitos de la calle y hay que darles la oportunidad para que luzcan todos sus retrasitos y que se viralicen por internet. Atentos a lo siguiente, el youtuber Karim Jovian salió con dos imágenes impresas del personaje de Eve y de la modelo que inspiró a ese personaje y en la que se basaron para diseñar tanto su rostro como su cuerpo. Atentos a lo que piensan los progresitos que ven este diseño. Aquí, esta señora del pelo verde está intentando imitar a la gente que defiende los diseños hermosos en los videojuegos. Recordad que en el vídeo anterior estuvimos viendo cómo afearon, por ejemplo, a Harley Quinn o a Wonder Woman. Esos son los diseños que quieren ellos. She looks 14. And with a side ponytail too, girl. She needs a bow. She looks like she's 16. Oh, hell no. It looks nothing like... Básicamente, esta progresita ha dicho que parece que tiene 14 años porque lleva una coleta lateral. O sea, que si tienes más de 14 años, está prohibido que te hagas una coleta lateral. Y aquí están diciendo qué edad creen que tiene el personaje de Eve. Algunos dicen que 14, algunos dicen que 16. I like her. It's like two different people. It's perfectly fine to have an animation style, especially in a game, but when you're appropriating someone else's image and then changing it, it becomes... I'm going to show you an image and you tell me what you think when you look at this image, okay? Okay. Smash. Smash. Yeah, yeah. She's so pretty, man. Yeah, she's very pretty, yeah. Yeah, she definitely is beautiful. How old do you think she is? 23? Yeah, like 22. Early 20s, yeah. Definitely, yeah. She's 32. Oh, wow. She looks good for 32. He has pink hair, isn't he? Les está diciendo, ¿cuántos años crees que tiene la modelo? Y dicen 20, 23, dice, tiene 32. Es decir, el personaje de Eve está basado en una modelo que tiene 32 años. Yo no sé en qué cabeza enferma cabe que una chica de 14 años pueda tener tremendas caderas y tremenda pechonalidad. Yeah, for real. This is the woman right here. When you first met her, what do you think? She's a woman. She looks nice. I like her top. She's really pretty. This is a beautiful Asian woman. Yeah. Immaculate. Like, the outfit is actually really cute. I like that. How old do you think she is? Oh, I would say like 22, 23. I want to say 22, 23, but I feel like she's 17. You do that to us, right? No, she's 32. 32? I'm going to show you now a character that is based off of her to look like her in a video game. I don't think it looks like her. I don't think it's based off of her. I think they kind of missed the mark. She looks 14. And with the side ponytail too, girl. Atentos a esto. Les dicen, este es el personaje que está basado en esta modelo. Y aún así dicen, parece que tiene 14 años. Pues te han enseñado la foto de la modelo, si es que son iguales. She needs a bow. She needs a little bow and she's on her way. And I just don't get her at all. Like that nose. The nose is very different. Yeah, that nose is definitely not Asian. That's, she's Asian. They took a white woman. Y luego dicen que se le ha hecho un whitewashing al personaje porque definitivamente no parece asiática. ¿Y entonces qué parece? And implemented some white woman DNA into this girl to make her a little more white. Because that is not what I just saw. She just looks bland to me. How old do you think this character was? A lot younger. I don't know. Like, they took away, like, what was unique about her. I think she was pretty beautiful as she was. She just looks different. It doesn't, like, I wouldn't say fake. Like, it doesn't look like a... I don't, like, the first one was like, that's an apple person. That's what people look like. Whereas this is, like, it's obviously edited. It's obviously not someone you would see walking down the street. That's kind of messed up to think that that's, like, what you consider beautiful versus the original picture of the girl. I feel like, just say that's a totally different character than the original. Why say that it's based off of her when it's somebody... Dicen que es totalmente diferente al modelo. Y es como, ¿pero qué fotos estáis viendo? Completely different, you know? Yeah. You enlarge the eyes, you change her, make her look younger. And that's supposed to be the standard of beauty. La cambias para que parezca más joven, pero si ya la modelo parece más joven. Yeah, I agree. Beauty standards are totally artificial, but it doesn't help anybody when you make them impossible. It's perfectly fine to have an animation style. Y aquí tenemos al Sojas, ¿eh? Sojas Premium. Los estándares de belleza son muy artificiales. Este está intentando impresionar a su amiga la feminista, pero ya te digo yo que no vas a ver ni un píxel de teta, amigo. In a game, but when you're appropriating someone else's image and then changing it, it becomes an issue. It looks nothing like her. It's like two different people. It's not the same person. I mean, her eyes obviously are way bigger in the computer generated one. Like her lips, her face is like a V shape. It's like a whole, nah, it's not even the same person anymore. I don't think really? It looks like her at all. How eyes it's definitely like her. Yeah, her eyes bigger. Nose is definitely smaller. They made her face like just a lot different. More yeah, like yeah. V shape, right? Yeah, definitely more like heart shape. Whereas before she had quite like a full cheeks, yeah. And that was like part of her beauty, but they just completely erased it. Sí, eso yo creo que sí que es verdad que hay un cambio en la forma de la mejilla. Es lo único, porque en el resto es que son dos gotas de agua. Sí que es verdad que hay un cambio en la forma de la mejilla y que el personaje de Eve tiene las mejillas más estrechas, o sea, tiene la cara como más fina. Eso es cierto. La modelo tiene la cara más redonda, pero ese es el único, lo único que yo veo aquí que han modificado del aspecto original. If they're trying to say that it's her, it's, I don't think it is. It doesn't quite fit her face shape. Yeah. I think that's not right at all. I mean, you don't need to change something. Somebody's already beautiful like that. Yeah, 100%. I mean, I wouldn't agree with making her look better as such, but I don't think that's an accurate portrayal of what she looked like at all. Yeah. There's already so much whitewashing in culture that they're just doing it more and it's not fair. Y aquí vuelve con el whitewash.
whitewashing, ¿eh? Para ellos, que el diseño del personaje difiera lo más mínimo de la modelo original es whitewashing. Es que es increíble. Now let me show you what they did to her body. I'm scared. Oh. Y ahora van con el cuerpo, atentos. Que por cierto, hablando de whitewashing, me hace gracia porque ¿de qué color se piensan que son los coreanos? My God. Oh my God. I don't know what this is, like an awful runway. And then these are just ass shots. It's just completely, it's her OnlyFans. Yeah. It's like OnlyFans game. Yes, her booty doesn't get down. Oh, hell no. Yo, no, no, that's a lot. That's a lot. Oversexualized a lot. Super sexualizado. A ver, es verdad, tienen toda la razón. Es un diseño super sexualizado. Morboso. Pero ¿cuál es el maldito problema? Es que nunca dicen por qué esto está mal. All I see is ass. Now let me show you what they did to her body. No, it's just like completely sexualized her. It doesn't seem like that's where her proportions from the first picture you showed. It kind of normalizes it. Normalizes changing people's figures, I think. More than for younger women, I think for creators it normalizes that you can alter someone. Creo que la modelo original es bastante más voluptuosa. El personaje de Eve es que básicamente no se dan cuenta de que la propia modelo tiene las curvas bastante más acentuadas y que esto es una persona real. Mostrar a alguien completamente diferente, dice. Os vuelvo a enseñar la imagen, mirarla. Yo creo que se parecen un montón, pero es que además la modelo tiene bastante más delantera. Y dicen que no es realista, porque claro, ya sabemos que para un progre los cuerpos realistas son los cuerpos feos. Esto es lo que un progre entiende por realista. Y esto es lo que un asiático entiende por realista. Estas son las diferencias, chicos. Si no son feas, no son realistas. Da igual que le pongas la foto de la modelo delante de la cara. Da igual que la modelo sea una persona de carne y hueso. No les importa. No quieren ver belleza en los videojuegos porque son unas celosas patológicas. ¿Y qué ha respondido el director de Stellar Blade sobre toda esta polémica? Como decía... Trevijano, cómeme los huevos. Como os decía al principio, Oriente tiene la clave para acabar con el wokismo y los desarrolladores occidentales deberían de tomar ejemplo. Atentos a la respuesta del director de Stellar Blade sobre este asunto. El director de Stellar Blade rechaza las críticas al atractivo sexual del personaje principal. No quiero ver algo normal, quiero ver algo más ideal. Basado en un escaneo de cuerpo completo de la modelo coreana Shin Jae-yoon, la apariencia de la heroína es femenina y sexualmente atractiva a partes iguales, un marcado contraste con los diseños de personajes habituales que típicamente surgen de la representación realista y abiertamente puritana de hoy en día, en este ecosistema mediático obsesionado. Y sin embargo, a pesar de las habituales acusaciones de sexismo que ha generado esta elección de diseño, Kim ha afirmado que no tiene ningún interés en cambiar de rumbo. Sí. Al ofrecer su opinión sobre el tema Games Radar, Kim, hablando a través de un traductor, explicó que cuando se trataba del diseño de Eve, prestamos especial atención en esa parte posterior del personaje porque el jugador siempre está mirando hacia atrás cuando estamos jugando. Esto es lo que más ven, explicó sobre la filosofía creativa del equipo. Así que pensamos que esto era bastante importante, refiriéndose obviamente al trasero. Dave Kim opinó que la elección de presentar un personaje con un diseño tan sexualmente atractivo se ha convertido en algo valiente. Personalmente, creo que en comparación con las películas, animaciones, manga, etc., la gente es especialmente estricta en los videojuegos. En los juegos están todas las opiniones que la gente tiene y que no son siempre positivas sobre personajes irrealmente bellos. Honestamente, cuando juego me gustaría ver a alguien que sea más guapo que yo. Eso es lo que quiero, concluyó. No quiero ver algo normal, quiero ver algo más ideal. Creo que es muy importante como forma de entretenimiento. Después de todo, esto es entretenimiento dirigido a adultos. La verdad, creo que más claro no se puede decir. Creo que ya está bien de comprarles el relato que ellos nos quieren vender cuando es obvio que la gente bonita nos gusta a todos. Y aunque hay que decir que la prensa de videojuegos está siendo bastante comedida en este caso, probablemente porque sea un exclusivo de PlayStation, ya hay algunos aliados que han empezado a escribir artículos más indignados que un mono, lloriqueando porque el personaje les da mucha ansiedad. Aquí tenemos a nuestro amigo Maxime Claudel de Numerama llorando por encima de sus posibilidades. Stellar Blade es sexista, pero su desarrollador no ve el problema. Argumentos cuestionables. Este aliade es francés. No esperaba nada de ellos y aún así consiguen decepcionarme. A raíz de las declaraciones del director de Stellar Blade y de los argumentos a favor del diseño sexy de Eve, este periodista progre pone el grito en el cielo y opina que los argumentos del director y desarrollador del juego son cuestionables. Vamos a ver qué es lo que dice. Leggings tan pegados al cuerpo que parecen una segunda piel, escote pronunciado y que deja ver un pecho generoso. It's okay to be gay.
traje que recuerda a un camisón, uniforme de colegiala, el cliché de la fantasía asiática, tacones de aguja, todo con ángulos de cámara y animaciones que resaltan la silueta perfecta de Eve. Sí. Es difícil no ver una sexualización de la mujer, una práctica que tendió a desaparecer en las últimas producciones de videojuegos. Sin embargo, esta elección es 100% asumida por el desarrollador, con argumentos que escapan a toda comprensión. Ahora dile sin llorar. Madre mía, ¿cómo se nota el adoctrinamiento feminista en esta gente? Los han domesticado tanto que hasta aquí huele a falta de testosterona. ¿Cómo es posible que un hombre se ofenda de esta manera ante una chica sexy? Aquí, sinceramente, creo que el escritor está mostrando sus inseguridades. Me hace gracia porque no tienen ningún problema con que una mujer se sexualice a sí misma en Instagram o en OF, pero cuando una modelo acepta un trabajo para que se escanee su cuerpo y su cara para un diseño de personaje, ahí todos son problemas. Con Stellar Blade, el estudio Shift Up hace gala de sus fantasías. Preguntado por GamesRadar en una entrevista transmitida el 8 de febrero de 2024, Hyun-Tae Kim, director de Stellar Blade, intentó justificar el argumento irremediablemente sexy del proyecto, empezando por este énfasis permanente en las nalgas de Eve. En cuanto a diseño, nos centramos en la parte trasera del personaje porque los jugadores siempre están de frente a él cuando juegan. Eso es lo que más ven. Por eso es muy importante. No sabíamos que el carisma de un personaje se mide primero por la perfección de su trasero. Es que nadie está diciendo eso, señor Aliade. Los únicos que decís ese tipo de cosas sois precisamente vosotros. Un culo bonito, proporcionado y agradable a la vista no está reñido con un personaje que pueda llegar a tener una gran personalidad y un buen desarrollo. Los únicos que hacen incompatibles la belleza y el carisma sois precisamente los progres, porque os habéis tragado el discurso feminista que desprecia a las mujeres hermosas. Y no os habéis dado cuenta de que la única razón por la que una feminista desprecia a una mujer hermosa es porque le tiene envidia. Hyun-Tae Kim continúa y profundiza. Honestamente, cuando juego, quiero ver a alguien que sea mucho más bonito que yo. No quiero ver a alguien normal, quiero ver un ideal. Creo que es importante para el entretenimiento. Al fin y al cabo, es entretenimiento dirigido a un público adulto. Si seguimos este razonamiento, su ideal parece, por tanto, parecerse a una actriz porno con cara de ángel, imagen con la que es difícil identificarse y que transmite viejos tintes sexistas. Te será difícil identificarte a ti, que te dan miedo las mujeres bonitas, porque el feminismo ha conseguido castrarte. Y eres un pequeño hombrecillo patético, cuya testosterona abandonó su torrente sanguíneo para ser sustituida por soja hace mucho tiempo. Por favor, señor, ¡suéltenme! El problema no es realmente la decisión de elegir un personaje atractivo, sino convertirlo en una especie de muñeco al que puedes vestir a tu antojo con atuendos que no tienen sentido desde un punto de vista narrativo. Bueno, pues como tantos y tantos juegos que hay, en donde se puede elegir el outfit del personaje. ¿Ha escrito este Sojas algún artículo llorando y quejándose sobre ese mod que vestía a Leon Kennedy en Resident Evil 4 con un tanga? Obvio, no tiene ningún sentido desde un punto de vista narrativo, pero es divertido. Nuestro amigo el Aliade termina su artículo con lo siguiente. ¿Debería sorprendernos esta dirección elegida por Shift Up? No. Si nos fijamos en el juego anterior del estudio, llamado Diosa de la Victoria Nike, ya presenta personajes femeninos hipersexualizados con los mismos defectos que Stellar Blade. Al llegar, es difícil ver algo más que un nido de fantasías vergonzosas. Es que ese es el problema. El feminismo te ha hecho creer que el simple hecho de que un hombre se sienta atraído hacia una mujer hermosa es algo enfermizo y problemático, cuando es lo más normal del mundo. Amigo Aliade, date cuenta. Fíjate en cómo las feministas no tienen ningún reparo a la hora de lanzarle piropos hipersexualizados a estrellas como Henry Cavill o Jason Momoa. Ese derecho que ellas se han arrogado, te lo están quitando a ti, porque eres idiota y porque con tal de impresionar a tus amigas feministas para ver si te enseñan un píxel de teta, has caído a lo más bajo y escribes artículos tan vergonzosos como este, en donde reconoces abiertamente que un hombre se sienta atraído hacia una mujer hermosa es una fantasía vergonzosa. Eres tú el que tiene el problema, y no la gente que ve belleza en donde la hay. Y de momento esto es todo lo que ha sucedido con Stellar Blade, pero desde luego estaremos muy pendientes a todo lo que vaya pasando hasta su estreno a finales de abril. De momento su preventa en Amazon está siendo un auténtico éxito, y parece que a la gente la opinión de los aliados y las feministas le importa cada vez menos. Pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao, chao, chao! Y esto ha sido
sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.